Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Acción de gracias por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Siglos de los siglos, amén. Venid, adoremos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, aleluya. Las sombras oscuras huyen, ya va pasando la noche, y el sol con su luz de fuego no disipa los temores. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. El Señor es vestido de majestad. El Señor es vestido y ceñido de poder. Así es la firme orbe y no vacía. Tu trono es la firme desde siempre. Y tú eres. Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor.
Alabad al Señor en el cielo, aleluya. Alabad al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes. Alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque lo mandó y existiendo. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alaban al Señor en la tierra, se trasció si a mismo se también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra.
Del libro de Ezequiel, profeta. Así dice el Señor: Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Amen.
Invoquemos a Dios Padre, que envió al Espíritu Santo, para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles, y digámosle: ilumina, Señor, a tu pueblo. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, luz nuestra, porque a gloria de tu nombre nos has hecho llegar a este nuevo día. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y puesto que el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
gracias al Hijo Luz del mundo. Que nos ha amado con un corazón de carne. Tienen hambre y sed. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, todos, aquí a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera especial les damos la bienvenida a los miembros de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, y a todos aquellos que hoy entran a formar parte de esta archicofradía. Tenemos ahora el gusto de ver que entran a esta archicofradía, reciben su medalla y hacen su promesa solemne, 550 personas que están aquí presentes. Les damos pues la bienvenida, los ponemos bajo la protección de Santa María de Guadalupe. Este día la palabra de Dios nos habla de manera muy especial de lo que estamos celebrando todo este año, la misericordia del Señor. Dispongamos nuestro corazón para escuchar su palabra, para celebrar la Eucaristía y de esta manera vivir también nosotros la misericordia. Ahora, reconociendo nuestros pecados con humildad delante de Dios, pidámosle perdón por ellos. Y decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y culpa por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor,
a Dios en el cielo.
Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días dijo el profeta Natán al rey David: así dice el Dios de Israel: yo te consagré rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Te confié la casa de tu señor y puse sus mujeres en tus manos. Te di poder sobre Judá e Israel, y si todo esto te parece poco, estoy dispuesto a darte todavía más. ¿Por qué, pues, has despreciado el mandato del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos? Mataste a Urías elitita y tomaste a su esposa por mujer. A él lo hiciste morir por la espada de los amonitas. Pues bien, la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita y hacerla tu mujer. David le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor perdona tu pecado, no morirás. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, sabemos que el hombre no llega a ser justo por cumplir la ley, sino por creer en Jesucristo. Por eso también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo, y no por cumplir la ley. Porque nadie queda justificado por el cumplimiento de la ley. Por la ley
estoy muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, pues mi vida está en este mundo. La vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así no vuelvo inútil la gracia de Dios, pues si uno pudiera ser justificado por cumplir la ley, Cristo habría muerto en vano. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: Dímelo, maestro. Él le dijo: Dos hombres le debían a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: Supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús les dijo: Has juzgado bien.
Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iba María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusá, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Hermanos, el tema dominante de las lecturas de hoy es el perdón, la misericordia. Pedir perdón y ser perdonados. Pedir perdón y saber perdonar. ¿Qué será más difícil? ¿Saber perdonar o pedir perdón? Es el Evangelio de Lucas el que nos ayuda a profundizar la relación que existe entre estas dos realidades que se funden o se configuran en el tema de la misericordia. La misericordia es saberse amados por Dios, pero así aprender a amar a los demás. Confesar los pecados es la actitud de quien se siente necesitado de esta misericordia de Dios y descubre con agradecimiento que es el propio Dios el que se adelanta a perdonarnos gratuitamente y siempre. ¿Cuánta gente pide perdón, pero no está convencido de obtenerlo? La escena de esta mujer pecadora que unge los pies de Jesús nos presenta uno de los temas favoritos, pues, de Lucas: la misericordia de Jesús con los pecadores. Jesús había sido acusado de ser amigo de pecadores, pero al ser invitado aquí a un banquete, su anfitrión lo juzga una persona honorable y digna. Todo esto estaba bien hasta que irrumpe aquella mujer, que empieza a tocar a Jesús. Para los fariseos, el contacto físico con una pecadora era causa de impureza. El fariseo se escandaliza y Jesús, en cambio, deja hacer a aquella mujer sin oponer la más mínima resistencia.
La actitud de Jesús es de una profunda libertad interior y es muy tranquila. Por una parte, con una parábola le explica al fariseo, sin duda un varón piadoso y moralmente intachable, que a quien más se le perdona tiene más motivos para amar a su acreedor. Y por otro lado, justifica a la mujer que tiene con él gestos de hospitalidad. Lo más importante es que Jesús conoce el corazón humano y sabe que los gestos de aquella mujer expresan su agradecimiento al saberse amada y perdonada. Si sus gestos parecen excesivos, probablemente es porque sus pecados eran muchos. Aquí encontramos entonces el centro del mensaje. Si no hemos experimentado la misericordia de Dios, tal vez por creernos justos y buenos, nunca podremos entender y experimentar el amor como una expresión de nuestra fe, es decir, de nuestra confianza en Dios y en su infinito perdón para nosotros. Por eso, aquella mujer está salvada y puede retirarse en paz, reconciliada y renovada interiormente. Ella, como David en la primera lectura, ha reconocido su pecado. Solo quien acepta ser amado gratuitamente, sin merecerlo, aprende a vivir y se vuelve capaz de amar. La experiencia del pecado recibido, del perdón, perdón recibido, es la experiencia del grande amor de Dios. Esta es precisamente la extraordinaria experiencia de Pablo también. El que estaba muerto ahora vive en plenitud y con un grande amor en su corazón que le hace identificarse con el Señor. Por la ley, nos dice, estoy muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Vivo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Él se ha experimentado objeto del amor de Dios y por eso dice también, me amó y se entregó por mí. Sepamos descubrir y reconocer, hermanos, los signos del amor de nuestro Dios para sabernos también nosotros amados y perdonados y de esta manera vivir en paz. El primer signo para nosotros es Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo unigénito. Jesús es, pues, la garantía del amor del Padre. El segundo signo para nosotros es Santa María de Guadalupe, que vino a nosotros para darnos todo su amor materno y para entregarnos también a su Hijo. No estoy yo aquí, nos dice ella, que soy tu madre. Aquí está el mejor signo de la misericordia para que aprendiéndolo también nosotros la vivamos. Que así sea. De pie. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, que conoce lo que está escondido a nuestros ojos y sabes cuáles son las verdaderas necesidades de los hombres. Unámonos a cada petición diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Oremos por la Santa Iglesia, para que Dios nuestro Señor aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche las plegarias que le dirigen todos los cristianos del mundo. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Oremos también por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz, retornar con salud a sus familias y la realización plena de los proyectos de su viaje. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Oremos también a nuestro Señor por los que hoy nos hemos reunido aquí en su nombre y por nuestro párroco, Monseñor Glenin, que nos preside, para que nuestro Señor escuche nuestras oraciones y nuestras peticiones le sean siempre agradables. Oremos. Padre misericordioso, escúchenos. Por la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Oremos. Padre misericordioso, escúchenos. Dios nuestro, que nunca dejas de compadecerte y de tener misericordia, escucha nuestras oraciones y danos un corazón fiel que sepa corresponder a tu amor y difundir por los caminos del mundo el mensaje evangélico de la reconciliación y la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos a Dios.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a recibir en la Archicofradía Universal de Guadalupe a estos hermanos nuestros. Ustedes han venido hoy con el deseo de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Por lo tanto, ante Nuestra Señora Santa María de Guadalupe les pregunto, ¿quieren libre y voluntariamente ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, fundada en 1555? ¿Creen firme y sinceramente en la verdad histórica de las apariciones sobrenaturales de la siempre Virgen, Madre del Dios verdadero, Santa María de Guadalupe, en la colina del Tepeyac en el año de 1531? ¿Creen firme y sinceramente que la sagrada imagen de la siempre Virgen, Santa María de Guadalupe, ante la que nos encontramos, es la misma que quedó maravillosamente estampada en la tilma de San Juan Diego? ¿Prometen honrar y propagar la devoción a nuestra madre, Santa María de Guadalupe, y guardar las normas y estatutos de la Archicofradía? Ahora, todos hagamos oración, hermanos, para que estos hermanos nuestros que han expresado su voluntad de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe puedan encontrar la bendición y la protección de aquella que desde el cielo las ha elegido. Oremos. Oh Dios, que en la Santísima Virgen has dado a tu Iglesia, que peregrina en este mundo, una imagen de la gloria futura a la que esperamos llegar, haz que estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, que portarán su medalla, alcen confiadamente sus ojos hacia ella, que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Voy ahora a bendecir las medallas. Dios Todopoderoso, que de muchos modos procuras nuestra santificación, te pedimos bendigas estas medallas, para que al llevarlas sobre ellos estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, los impulses y los animes al ejercicio de una verdadera vida cristiana. Haz que por medio de estas medallas aumente su fe, se avive su esperanza, practiquen la caridad, para que como testigos de tu Hijo extiendan tu reino en este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Reciban la medalla de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe como defensa del alma y cuerpo, para que con la gracia divina y el auxilio de María, su madre, a la que ahora prometen honrar y propagar su devoción bajo el título de Guadalupe, merezcan conseguir la vida eterna. Hermanos míos, es una invitación para todos los de la Archicofradía, como todos nuestros hermanos peregrinos, como todos aquellos que nos ven a través de internet, para que participemos en el Rosario del Amor Guadalupano como todo día 12, el día de hoy, a las 7 de la noche en la explanada del Bautisterio. Los esperamos, y los que no puedan estar presentes allá desde su casa, rezan un rosario, se unen a nosotros a las intenciones del Santo Padre. Así que hoy día 12 a las 7 de la noche los esperamos. Y también
el curso de verano que tenemos para que conozcamos más de fondo a la Santísima Virgen de Guadalupe, que vamos a comenzar el lunes 4 de julio. Ya está a la vuelta, el próximo mes. 4 de julio, desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, lunes, martes, miércoles y jueves. Comenzamos pues el lunes 4 de julio, así es un diplomado de un mes y medio más o menos, los de lunes a jueves. Más información está ahí en la zona de afuera donde están los aviseros, ahí está más información. Y si no, métanse a nuestra página web, ya que este curso puede tomarse vía internet también. Y es muy fácil de aprenderse. Morenita.tv. Si se les olvida, pues ya no sé qué hacer con su Alzheimer. Morenita.tv. Así de fácil, y ahí los esperamos. Que Dios los bendiga mucho. Inviten a sus familiares y amigos. Felicidades a todos ustedes, hermanos, y gracias por el servicio que dan. Hago notar que la Archicofradía Universal de Guadalupe atiende en forma gratuita en los comedores que están allá en Plaza Mariana a nuestros hermanos peregrinos de escasos recursos. Es un trabajo muy callado, un trabajo muy eficaz que hacen, lo sé, con mucho amor, con mucha dedicación. Este servicio de dar de comer es una de las obras de misericordia también, dar de comer al hambriento, que atienden a nuestros hermanos peregrinos que vienen aquí a la Basílica de Guadalupe. Gracias por este servicio. Gracias, veo que traen aquí sus delantales también de los comedores de aquí de la Basílica. Gracias, que el Señor los bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Les damos un cariñoso aplauso. Y ojalá que muchos otros sigan su ejemplo de entrar a la Archicofradía para divulgar la devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe. Que pasen todos un buen domingo.